Hola, ¿qué tal? A todos nuestros televidentes de Canal 52, es un gusto darles la bienvenida a este nuevo espacio, Conoce a tu Gobierno, donde conocerán a quienes fungirán como directores, jefes y auxiliares de las distintas áreas de este ayuntamiento, que preside dignamente Laura Gabriela Jiménez Íñiguez, presidenta municipal. Un espacio donde ustedes podrán conocer las funciones y estrategias que cada uno de nuestros directores y jefes pondrán a disposición de todos los ciudadanos. Sean bienvenidos. Doy la bienvenida a Ramiro García Torres, quien es el director de reglamentos del Honorable Ayuntamiento. Maestro Ramiro, bienvenido. Gracias, a sus órdenes. Muchas gracias. Maestro Ramiro, todos tenemos una historia, platíquenos. ¿Quién es Ramiro? Bueno, Ramiro García Torres, soy hijo de familia obrera. Soy hijo de José García Gutiérrez y Soledad Torres, finados. Fuimos 11 de familia, ahorita sobrevivimos 10 y soy abogado de carrera y me ha tocado participar en 2-3 administraciones en reglamentos. Precisamente es porque ya tiene la experiencia de pasar por esta área y es que se le vuelve a dar la oportunidad. ¿Cuál es su objetivo principal de trabajar en esta administración pública? Bueno, el objetivo principal es colaborar con el ayuntamiento actual para hacer un buen trabajo en beneficio de la ciudadanía de Tamazula y sobre todo atender a la ciudadanía con respeto, con atención y buscar la eficiencia en los servicios que prestamos ahí. Y yo creo que precisamente la ciudadanía tiene que conocer también y entender que a veces es difícil darles una solución inmediata, pero que todo lleva un proceso y que se les brinda la atención. Definitivamente, yo creo que reglamentos es una de las oficinas un poquito más complicadas porque tenemos que inspeccionar y vigilar el cumplimiento de los reglamentos precisamente y muchas de las ocasiones pues los ciudadanos lo toman personal y no es así, lo que se trata es de que las cosas funcionen y se ajusten a la normatividad. Muy bien, maestro. En una sola palabra, ¿cómo describe al gobierno municipal? Yo creo que lo defino como un gobierno humanista porque se piensa en la gente, se piensa en el ser humano y se busca darle un buen servicio para que desarrolle sus capacidades. Muy bien. ¿Algún mensaje para la ciudadanía para que tengan la confianza de acercarse, pero sobre todo la paciencia para darle solución a sus problemas? Bueno, yo le digo a la ciudadanía que nos tenga confianza precisamente porque se busca, bueno, el compromiso es trabajar por el bien de Tamazula y atender las cosas oportunamente y de buena manera. Yo los invito a que se acerquen con toda confianza y que estén al pendiente de que los funcionarios les demos el seguimiento y la resolución que se espera. Maestro Ramiro, agradecerle por su tiempo y su espacio. Muchas gracias. Para servirle. Todos.